Ici ça. Buenas noches, comenzamos nuevamente un viernes más, Full Max. Estamos aquí en vivo para RTV Cable y tenemos una invitada de lujo. Su nombre es Gabriela, ella es bartender y nos viene a contar sobre la experiencia de ser una bartender. Bienvenida, Gabriela. Hola, bienvenida. Hola, gracias. Bueno, la verdad encantada de que estés aquí en este día viernes porque justamente estamos muy cerquita del último fin de semana del receso escolar. Así que todos están pensando en la fiesta, ¿no? Y qué mejor que tener y tomar conocimiento de lo que significa ser un bartender, que son aquellas personas que realizan los tragos que nosotros consumimos seguramente en algún espacio boliche o evento. Así que yo te quería consultar principalmente, ¿cómo pensás vos a esto de ser una bartender? ¿Cómo lo sentís? ¿Cuál es tu experiencia? Creo que estuvo muy difícil al principio entrar en el camino de esto, de la coctelería, pero es una pasión que descubrí muy tarde, porque aparte soy docente, y la verdad que me encanta. Me encanta y más que nada salir de lo clásico. Totalmente. Sí. Bueno, ¿cuáles son los tragos más comunes que realizas en determinados eventos? Bueno, lo más común es en todos los eventos, lo más clásico, el daiquiri. El daiquiri, sí, totalmente. Creo que es lo que más pide la gente, ¿no? Sí. Cuando decimos trago, es daiquiri, el primero que se te viene a la cabeza. De frutilla. De frutilla. Sí. Pero hay una gran variedad, podríamos decir, ¿no? Más allá del daiquiri, hay muchísimos tragos y por ahí la gente no los conoce, no los probó nunca, entonces no los consume. Entonces, es muy importante también que nosotros entendamos que es relevante que los pidamos a los tragos por primera vez, por ejemplo, y a partir de allí veamos si nos gusta o no. Sí, lo que también es bueno es, por ejemplo, cuando estuve en el encuentro de bartenders, traté de salir de lo clásico y llevar otra clase de tragos y a la gente le gustó. Ajá. Le gustó muchísimo y le digo, ese es para salir de lo clásico y probemos otra clase de coctelería, otra clase de tragos con productos regionales, ¿sí? Hierbas aromáticas de acá, de la región. Bien. ¿Cómo aprendiste todo esto? ¿En qué momento de tu vida dijiste, bueno, me parece que es el momento para aprender coctelería? Y me imagino que después fue la etapa en la cual dijiste, bueno, voy a emprender con esto que me gusta. Sí. Que también implica, yo creo, un sacrificio, ¿no? Porque es atravesar una noche entera por ahí sin dormir, ¿no? A raíz de este trabajo. Sí. Y mira, yo antes de la pandemia vi un flyer en Facebook y dije, bueno, voy a hacer ese curso ahí en San Salvador. Y ahí me di cuenta que me encanta. Y empecé, me fui a perfeccionar a Buenos Aires, a Tucumán. Y bueno, y aquí también en diferentes cursos y con diferentes instructores y la verdad que muy bien. ¿Son diferentes etapas las que se atraviesan, podríamos decir? O sea, comenzás aprendiendo lo básico y después vas por el otro lado. Sí, y lo vas complejizando. Por ejemplo, cuando yo fui a Buenos Aires, hice un curso intensivo de flair, mejor dicho, y flair es cuando hace malabarismo. Aparte de hacer la preparación de los cócteles, también hace malabarismo. Y ese es un plus, ¿viste? En la presentación y bueno, y eso. Y después cuando fui a Tucumán hice un curso de tiki, que es otra clase de coctelería que se originó más bien en la Polinesia. Uh-huh. Es otra clase. ¿Qué es lo que son representa? Los vasos, generalmente los que vienen como, por ejemplo, como el tótem de la Isla de Pascua. Sí. Bueno, y son otras clases de tragos más tropicales, con mucho ron, con mucho coco, todo eso, más que nada del... Yo creo que depende mucho también de los lugares, ¿no? Sí. En los cuales vos trabajás seguramente,
lo que haces, digamos. Porque la gente es diferente. Por ejemplo, en Jujuy no es lo mismo que en Buenos Aires, me imagino. Exactamente. Y además aquí, por ejemplo, debido al calor, la gente quiere... por eso también creo que se perfila más por los daiquiri que frozen, y es más hielo. Y también acá lo que tienen que consumen los tragos más dulces. Más dulces, es cierto. Sí. No consumen, ¿no?, otro tipo. Sí. Bueno, los jujeños también tenemos esto de que estamos acostumbrados a las bebidas, no a los tragos. Sí. Entonces también es ahí difícil, creo, para el jujeño. Sí, pero yo creo que de a poquito se puede ir... Se puede ir como consumiendo esto, que también remarquemos, ¿no? Es más sano por ahí consumir un trago que una bebida, porque tiene una mezcla y no es tanto el alcohol puro. Claro, exactamente. Yo, por ejemplo, la otra vez hice un Cynar Julep, que es un vermut, que tiene menos porcentaje de alcohol, y con limón, con pomelo, con almíbar, con menta, ¿sí? Y es como más sano en ese punto. Bueno, muy interesante conocer sobre todo esto, pero aparte me comentabas recién que tenés un emprendimiento, ya vamos a ir mostrando algunas imágenes, crea experiencia, no solo cócteles, es la frase que utilizás. Y bueno, lo que emprendes es una barra de tragos para distintos eventos, toda clase de eventos. Sí, sí, para toda clase de eventos. Yo hice los cursos y bueno, y después, antes de la pandemia, 2 meses antes de la pandemia, dije, bueno, tomé la iniciativa gracias a un amigo. Y bueno, y de ahí empecé y bueno, vino la pandemia y de ahí, bueno... Y hasta ahora no paro. Hasta ahora no paro. Toda clase de eventos, sí. Bueno, contame, ¿cómo se hace para emprender este tipo de emprendimiento? Es muy importante que de a poquito se vaya juntando para comprar, ¿no?, todo lo que se necesita. No solamente las bebidas, que recordemos que en este momento están muy caras. Sí. Lamentablemente hablamos de elevados los precios. Sí. Y también poder tener, ¿no?, por ahí una barra temática, como se plantea acá, por ejemplo. Y poder también tener conocimiento de los tipos de eventos y poder adaptarte a esos eventos. Por ejemplo, me imagino fiestas de 15 donde no piden alcohol, no, simplemente tragos. Sí, así es. Más que nada en los 15 es sin alcohol, lo mínimo, o también para la gente mayor, porque muchas veces me dicen que ellos conducen, viajan a otro lado y es sin alcohol. Sí, así es. Para menores de edad es sin alcohol. Completamente. Sí. ¿Y cómo se hace para emprender un bartender? ¿Cómo le aconsejarías vos que comience? ¿Qué es lo que debería comprar que nada, primero? Si tenés una meta, focalizarte y dejar de lado todo lo que podés gastar. Por ejemplo, dejar de salir, comprarte cosas caras que capaz que no son necesarias e invertirlo en algo como lo que querés emprender. Eso me pasó a mí. Y en la pandemia, por ejemplo, yo empecé a ahorrar. Y todas las herramientas, los productos con los que yo trabajo, los tengo que comprar de otro lado, porque aquí no se consigue. Ni en San Salvador, capaz que por ahí en Salta, pero se consigue más que nada en Buenos Aires. Hay, por ejemplo, esterilla de acero inoxidable que yo hice grabar con mi logo, lo tuve que traer de Buenos Aires. ¿Sí? Que hay un cosofato que se dedica a eso, a las herramientas, y bueno, tuve que traer todo de ahí. Entonces hay como que lo inicial es tener la meta, pero después ir construyendo de a poco, podríamos decir, porque más allá de la bebida, que uno por ahí piensa que lo más importante es la bebida, en realidad hay una serie de herramientas que sí o sí se necesitan para realizar los tragos. Sí, desde una esterilla de goma, desde una cucharilla, desde una coctelera, la coctelera es importada, desde eso, desde los jiggers, que es el medidor. Sí, todo es mucha inversión. Así es. Bueno, contame acerca de tu experiencia laboral y en la noche, me gustaría hablar. No siempre es en la noche también el bartender, que eso es importante de remarcar. No siempre es la noche, pero generalmente si nos vamos para los eventos bailables, boliches y demás, es un sacrificio trabajar de noche. Sobre todo cuando uno tiene una rutina de una semana donde... Ejemplo, ¿no? Te levantas a las 7 de la mañana de lunes a viernes, llega el fin de y no dormís por 2 noches, por ejemplo. Así tiene es. Que ver con tu cuerpo también, ¿no? Sí. Las ganas con las que uno realmente lo hace cuando le gusta. A mí me apasiona esto. Me di cuenta que me apasiona y una amiga me dijo
que yo soy muy dichosa en haber encontrado algo que me apasiona, algo que me gusta. Y la verdad que sí, yo trabajé para varios catering, bares. Aquí trabajé para un bar y ahora estoy trabajando en Mamapacha los fines de semana cuando es temporada alta, y también trabajé en el Carnaval de los Tequis. Uh-huh. Sí. Y bueno, y después de ahí tomar la experiencia, conocer un poquito más la noche y empezar con el emprendimiento. Así es. ¿Y cómo vivís esto de la noche? ¿Te gusta, por ejemplo, los fines de semana, como te decía, no? Tener que estar presente, son de 5 horas a 6 horas muchas veces, sí, que pero tenés más que estar que parada también. Pero tenés que antes hacer la mise en place, hacer la elaboración, por ejemplo, de almíbar. A mí me gusta trabajar mucho con almíbar, con las frutas de estación, con las frutas de acá de la región, maracuyá, frutilla, frutos rojos, todos tenés que ir elaborando, ¿sí? Y es bueno, todo un proceso. Sí, todo un proceso, el almíbar de diferentes frutas, así que todo es un proceso. Y bueno, y hacer el armado después a la noche, y después desarmar todo, y después lavar todo. Claro. Sí. O sea que más o menos unas 7 horas. Más todavía. Más todavía. Sí. Viernes trabajo en el bar o en un evento, sábado en un evento, y el domingo se descansa. Y el domingo se descansa, eso sí, siempre. Sí, sí. Bueno, se realizó un encuentro de bartenders aquí en San Pedro de Jujuy, donde estuviste presente. Así esto es. También es una experiencia nueva desde la Dirección de Turismo, el municipio de aquí de San Pedro. Y yo creo que suma también, ¿no? No tan solo como una iniciativa cultural y turística, también podríamos decir, sino como un espacio para que las personas puedan conocer qué es un bartender y que salgamos de la idea de que solamente es una persona que está en un boliche, ¿no? Realmente tiene una formación, tiene también un esfuerzo, como te decía, individual, colectivo, porque siempre trabajas con otras personas también. Sí. Y bueno, es un trabajo, ¿no? Del cual hay, digamos, un incentivo económico, el cual te lleva también a crecer, sí, o a querer seguir creciendo continuamente. Sí, yo tengo mi equipo, son unos chicos que trabajan también en mi emprendimiento, y bueno, ellos hicieron sus cursos, todo, y después yo también los voy guiando, los voy preparando, y más que nada lo mejor es la práctica. Lo mejor es la práctica. Lo mejor es la práctica. Y bueno, y así se van, iban mejorando. Bueno, contame acerca de eso que estamos viendo en escena. ¿Cómo te sentiste en esa experiencia del encuentro de bartenders? Bueno, la verdad que es algo novedoso. Yo igual a Damián lo había conocido porque filmamos un programa de Sabores y Encuentros, que es de otro canal. Sí. Y en Jaque, y bueno, ahí lo conocí, ahí presenté otros tragos. Y bueno, y de acá él me comentó que quería hacer un encuentro de bartender, algo diferente. Y bueno, convocó y vinieron dos bartenders, uno es venezolano y el otro es de la capital, de San Salvador, y bueno, y yo de acá. Y cada uno tiene diferentes técnicas, diferentes propuestas, uno hizo más tragos tropicales con helado, el otro más sin alcohol, y bueno, y yo me gusta mucho más lo regional. Lo regional. Sí, aprovechar todo lo que nos brinda esta región. Jujuy. Sí. Y bueno, yo estuve muchos años trabajando en el norte, en la Puna, así que también manipulo mucho las hierbas aromáticas de ahí, también de la Puna. Por ejemplo, ¿qué trago sería regional? ¿Alguno que vos prepares? Uy, perdón. Por ejemplo, hice el almíbar. Almíbar de hierba con cedrón. Ajá. Y en otra ocasión hice limonada con rica. Yerba con cedrón, algo que utilizamos, digamos, para otras cosas. Exactamente, ¿por qué? Porque yo cuando yo soy de Buenos Aires, cuando yo llegué acá conocí el mate cocido con cedrón. Ah, claro. Y me encantaba, entonces. Riquísimo. Claro, quise hacer como algo que la gente cuando lo tome diga, es mate con cedrón, algo similar a algo. Y que sea similar, y bueno, y dije, bueno, y ahí le agregué el destilado. Y el limón que le da el equilibrio al trago, y bueno, y el hielo. Contame, acá también existe la cuestión ligada a crear, ¿no? Sí. La creatividad nace también en el bartender o se va creando, seguramente a lo largo del tiempo se va construyendo, pero hay una posibilidad de crear. Sí, aparte en Buenos Aires yo sigo mucho por las redes sociales diferentes bartenders, hice también
cursos online, uh-huh. y donde cada vez se complejiza más la coctelería. Ya hay clarificados, hay otra clase de coctelerías, ¿sí? Y la verdad que es muy lindo, muy lindo. Cuando creas, ¿lo haces, por ejemplo, en donde trabajas o solés hacerlo más bien en casa, en casa. Con amigos? No, o sola, no, en tal casa. Vez. En casa. A veces estoy haciendo otra cosa y se me viene a la cabeza esto, voy y lo anoto y después lo realizo. Después y lo realizo. Y voy, prueba error, ¿viste? Prueba error, probar y ver cómo va quedando. Y también que el otro pruebe. Sí. Es muy importante la aprobación. Sí, porque a veces van mis amigos y también lo hago probar, le digo, les pregunto y bueno, y así. Y así va mejorando. Así es. Bueno, como para ir culminando la entrevista, porque después vamos a estar acá en escena, justamente con algunos tragos. Yo quisiera que me des un consejo para aquella gente que le gusta esto y que por ahí tiene la necesidad de conocer y bueno, está pensando por ahí en un futuro, ¿no? Ser un bartender o una bartender. ¿Qué le dirías a esas personas que por ahí tienen esa idea, ese deseo ligado con esta profesión? Bueno, primero hacerlo y después que no se quede con el punto de vista de un instructor o algo, sino que vaya y pruebe diferentes. Instructores, por ejemplo, yo hice en Perico, en San Salvador, después otro con otro profe en San Salvador, también hice en Buenos Aires, en Tucumán, y uno va, y después con Meli Portal, que es una bartender que trabajó mucho tiempo en la parte de Recoleta, Palermo, creo que, y estuvo en el programa como de Susana Jiménez, entonces tiene otra mirada. Ajá. De la coctelería. Y bueno, y ahí siempre perfeccionándose, siempre. Siempre, sí. Lo importante es conocer, formarse y despegar, como sí, se dice. Sí, 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 porque siempre es bueno, por ejemplo, ahora estaba yo haciendo la carrera de sommelier, uh-huh. y para mejorar un poco más y brindar otra clase de servicio como el servicio de vino, ¿sí? De cartas, de vino, todo eso. Sí, mejorar. ¿Qué es tan importante tener eso, no? Aquí en Jujuy, por ejemplo, porque no hay muchos servicios, ¿no? No. Y si los hay, por ahí son muy tradicionales, sí. Podríamos decir, como siempre lo mismo. Sí. Por ahí llevar esto a una fiesta le da un algo diferente a la fiesta, sí. Un matiz diferente, la gente por ahí se copa, ¿no? Con esto, como vos decías, también está muy bueno poder adaptarte al público con el que sí. te manejas. Pueden ser adolescentes, pueden ser personas adultas mayores, sí. pueden ser adultos y también cuidar, ¿no? Al público. Sí, sí, eso creo que para todo emprendimiento es eso, es cuidar. Porque la cuestión, como yo siempre digo, como dice la frase, es crear experiencia, no emborrachar a la persona. Exactamente. ¿Sí? Sino que aproveche, que deguste, ¿sí? Que exista algo ahí relacionado con, me llevé, por ejemplo, este trago de esta fiesta. Sí. Me acuerdo que tomé este trago en esta fiesta, me gustó, voy y lo pido en el boliche. Sí. Por ejemplo, a mí una vez estábamos en un evento y una de las invitadas de esa fiesta me dice, ah, no, ella es la que hace los buenos mojitos. Y después le sugirió a la otra que pruebe los mojitos. Claro, y así es como una sí. cadena. Sí. Que también está bueno esto, como yo te decía anteriormente, por ahí estamos muy acostumbrados a el consumo de alcohol tradicional, las bebidas, y los tragos en cierta manera son más sanos porque no tienen tanta cantidad de alcohol. Y vos consumís un vaso, por ejemplo, de cerveza en comparación a un trago, ¿no consumís la misma cantidad? No, no, es más equilibrado. Aparte, mirá, no solamente podés pasar un buen momento con un trago con alcohol, puede ser sin alcohol. Exactamente. Yo la otra vez hice una pomelada con almíbar de tomillo. Y cuando me probaron, dice, qué rico. Le digo, pero almíbar de tomillo tiene. Y no podía creer. O sea, siempre es tratar de jugar con los sabores, ¿sí? Con las experiencias. Sí. Bueno, agradecerte muchísimo por contarnos todo esto. Ahí estábamos dejando los contactos para que se sumen a esto y bueno, la contraten a ella para sus eventos. Y bueno, tener ahí vemos los contactos, como decíamos, crea experiencia, no solo cócteles, barra de tragos para toda clase de eventos. Eventos sociales, académicos, empresariales también, barras temáticas con y sin alcohol. Y ahí tienen su número de teléfono 3888 15-52-84-50, Yungas, barra de eventos de San Pedro de Jujuy.
Y bueno, hasta aquí llegamos con la entrevista. Vamos a hacer un corte comercial, pero vamos a volver porque aquí mismo en escena vamos a tener los tragos de ella, de Gabriela Silva, bartender de San Pedro. No se muevan. Óptica Boreal, lentes monofocales, bifocales y multifocales, lentes de sol, espejados, polarizados y envolventes. Encontrá en Óptica Boreal las mejores marcas, Legacy, Ploca, entre otras, accesorios, cordones, estuches, líquido limpia cristales. También tenemos clipones, que son una nueva alternativa para lentes recetados. Óptica Boreal, encontranos en nuestra nueva dirección, Alberdi 235. La seguridad es una prioridad. Ya está en funcionamiento la nueva cárcel de Chalicán, con una capacidad de alojamiento para 650 internos, 6 pabellones y uno de ellos especial para máxima seguridad. Un centro de monitoreo con 197 cámaras, detector de metales, rayos X, cerco perimetral de máxima seguridad, 4 torres de control y alumbrado exterior. Esta nueva cárcel cumple con las normas internacionales sobre derechos humanos. Jujuy, con la gente. A la hora de cambiar tu celular, pensá en New Smart. New Smart te pone a la vanguardia en venta de equipos y accesorios. Porque nuestro principal objetivo es ofrecer productos con la mejor calidad, utilizando las tecnologías de punta, además de estar siempre innovando para ser los primeros en traer los últimos modelos al mercado local, con un incomparable servicio de atención al cliente y precios competitivos. Además, ventas de accesorios al por mayor. New Smart, los esperamos en Rogelio Lich 157. Vení, entra que te muestro todo lo que tenemos en la mielera. 8 canchas de fútbol, amplios baños, un patinódromo, un velódromo, canchas de hockey y 2 canchas de rugby. Y para compartir con amigos y familia, 3 buffets totalmente equipados. 14 quinchos disponibles, además se están construyendo 8 quinchos más. Todo esto en un solo lugar, acceso sur a nuestra ciudad. Te esperamos en la mielera. Imagina tener todos tus trámites y servicios en un solo lugar, unificados y al alcance de tu mano. Ahora, con la app Tu Jujuy, todo es más simple, fácil y rápido. Ingresando a tu portal, podrás pedir turnos y realizar trámites al instante. Sumamos beneficios. Tu viaje, tu radio, tu opinión, tu mascota, contactos, noticias y mucho más. Descarga ahora Tu Jujuy en Google Play y App Store. Jujuy con la gente. Belleza, un concepto que en estudios MCC Beauty Fame entendemos muy bien. Encontrá tu estilo en manos profesionales. Servicio de maquillaje para todo tipo de eventos. Limpieza de cutis, masajes faciales. Brindamos además un espacio especializado a partir de clases de automaquillaje personalizado. 2 clases de 2 horas con día y horario a coordinar. Automaquillaje Teams, ideal para señoritas de 13 a 15 años. Una clase de 2 horas grupales o personalizado. Automaquillaje grupal, cupo para 4 personas, días sábados de 9:30 a 12 horas. Una sola clase. Nuestro equipo de expertas te brindará una experiencia personalizada para que te sientas radiante. Estudios MCC Beauty Fame. Te esperamos en Rogelio Lich 13. Para prevenir el dengue, usar repelente. Elimina todos los recipientes que no uses. Cambia cada 3 días el agua de bebederos de animales. Lava las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo para desprender los huevos del mosquito. Mantén patios y jardines limpios y desmalezados. Tapa los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua. No te estanques. Sin mosquito no hay dengue. Jujuy, con la gente. Mundo Eléctrico pone a tu alcance elementos de primera calidad.
Tenemos la mayor variedad y elementos para el electricista. Asesoramiento calidad-precio. Diseños de conceptos de iluminación con lámparas LED que se adaptan a los requerimientos más exigentes de la arquitectura y la ingeniería actual. Productos estandarizados que cumplen con las máximas exigencias de normas ISO IRAM. Mundo Eléctrico. Estamos en Gobernador Tello 352, San Pedro, Jujuy. Entre todos, le ganamos al dengue. Si sospechás que tenés dengue, seguí estos importantes pasos. Hacer reposo y evita picaduras de mosquitos. Usá repelente y protege tu entorno. No te automediques. Consultá con un profesional de la salud. Controla tu fiebre. Mantenete hidratado para una pronta recuperación. Ante signos de deshidratación, concurrí al centro asistencial más cercano. No te estanques. Sin mosquito, no hay dengue. Jujuy, con la gente. Un municipio de obras para todos. Trabajamos en varios frentes. Continuamos la obra de la rotonda de la 9 de julio. Seguimos junto a los vecinos con instalaciones de cloacas como en el barrio Ilia. Continuamos con nuestro plan de bacheo y de realización de cordón cuneta. Junto a los vecinos, trabajamos para un municipio de todos. Municipalidad de San Pedro de Jujuy. Julio Bravo, intendente. Desde el municipio de San Pedro, se trabaja en la construcción de un nuevo edificio municipal en barrio 48 viviendas de la nueva ciudad, con el objetivo de descentralizar los diversos servicios municipales. La construcción contará con una superficie total en planta alta y baja de más de 1.500 metros cuadrados. Se busca así alojar diversas oficinas del municipio y se renueva la construcción de oficinas para 250 personas, salas de reuniones, salas de capacitaciones y laboratorio. Este es un gran esfuerzo económico del municipio que ya está trabajando en el hormigonado del techo del nuevo edificio con 100 cubos en esta primera etapa. Julio Bravo, intendente, Municipalidad de San Pedro de Jujuy. Accede a tu salud al instante. Te presentamos la credencial digital del Instituto de Seguros de Jujuy. Conoce todos los beneficios de tener una credencial en la palma de tu mano. Accede rápidamente a las actualizaciones más recientes. Es práctica, la llevas en el celular a todos lados. Es simple y segura, indispensable para evitar fraudes de identidad. Y porque es necesario pensar en el medio ambiente y en las prácticas más sustentables, es ecológica. Descargala como credencial digital ISJ desde Google Play Store, desde tu Android y próximamente en la App Store de tu iPhone. Instituto de Seguros de Jujuy. Jujuy con la gente. Óptica Boreal, lentes monofocales, bifocales y multifocales, lentes de sol, espejados, polarizados y envolventes. Encontrá en Óptica Boreal las mejores marcas, Legacy, Ploca, entre otras. Accesorios, cordones, estuches, líquido limpia cristales. También tenemos clipones, que son una nueva alternativa para lentes recetados. Óptica Boreal, encontrados en nuestra nueva dirección, Alberdi 235. La seguridad es una prioridad. Ya está en funcionamiento la nueva cárcel de Chalicán, con una capacidad de alojamiento para 650 internos, 6 pabellones y uno de ellos especial para máxima seguridad. Un centro de monitoreo con 197 cámaras, detector de metales, rayos X, cerco perimetral de máxima seguridad, 4 torres de control y alumbrado exterior. Esta nueva cárcel cumple con las normas internacionales sobre derechos humanos. Jujuy, con la gente. A la hora de cambiar tu celular, pensá en New Smart. New Smart te pone a la vanguardia en venta de equipos y accesorios.
porque nuestro principal objetivo es ofrecer productos con la mejor calidad, utilizando las tecnologías de punta, además de estar siempre innovando para ser los primeros en traer los últimos modelos al mercado local, con un incomparable servicio de atención al cliente y precios competitivos. Además, ventas de accesorios al por mayor. Muy bien, regresamos entonces del corte comercial y vamos a comenzar aquí con los tragos. Vamos a conocer en la voz de ella entonces qué es lo que vamos a degustar en esta noche de día viernes. Como decíamos, último fin de semana antes de volver a clases. Sí, queremos conocer sobre esto. Yo te voy a dejar que vos me comentes y bueno, voy a ir ahí consultando seguramente. Bueno, en esta copa vamos a hacer el primer trago, un gin tonic. Un gin tonic. Gin con agua tónica, pero acá lo que tiene de especial que le vamos a colocar un poquito de almíbar de mandarina. ¿Sí? Me contabas que esto también requiere de un antes, ¿no es cierto? En casa como que hay que armar todo y salir ya con los ingredientes listos para sumar al trago. Exactamente, hice el almíbar de mandarina con la cáscara, un pedacito de la cáscara para que no resulte amargo, ¿sí? Por el ollejo. Y después, bueno, lo mixé, ¿sí? Lo hice un poquito con el almíbar, lo cociné. Lo mixé un poco y después lo filtré. Filtré con el filtro de café. Generalmente hago así con los filtros de café y voy preparando. Bueno, bien. Ya tenemos la copa con hielo. Uh-huh. ¿Sí? Lo importante y el corazón del trago, como siempre se dice, es el hielo. Bien. ¿Sí? El hielo. No es que porque tenga más hielo o porque alguien me quiera vender menos alcohol me va a poner más hielo. No, sino que es un trago que tampoco es, se lo bebe de a poco y necesita sí o sí que esté frío. Frío. Exactamente. Bueno, primero el gin. Uh-huh. Acá tenemos nuestro jigger, ¿sí? 2 onzas, es la medida estándar, y después 1 onza. Pero acá le vamos a poner 2 oncitas, ¿sí? Ok. Bien. Y después acá tenemos el agua tónica. El agua tónica. Completamos y después colocamos el poquito del almíbar de mandarina. ¿Se pide bastante este trago? No. ¿No? Lo que más se pide es hoy en día el que está de moda, es el gin tonic de frutos rojos. De frutos rojos. Exactamente. Vamos a mezclar un poquito. ¿Sí? Ese es el que más se pide, el almíbar de fruto rojo. Vamos a poner un poquito nada más. ¿Sí? Como para darle color también, ¿no? Exactamente. Sabor y color. Sabor y color, más que nada. Y también aroma, porque también es aroma, sabor, ¿sí? La vista. Y después lo que vamos a decorar. ¿Sí? Vamos a mezclar un poquito, vamos a mezclar. ¿Sí? De abajo para arriba. Y no tanto porque no quiero que se pierda el gas del agua tónica. Que lo vamos a decorar. ¿Con qué? Acá tengo unas flores comestibles. Bien. ¿Sí? ¿Me contabas respecto de eso? ¿Dónde se consiguen o cómo es para poder tener estas flores, por ejemplo, para este trago? Bueno, esto lo compré en la feria. Uh-huh. Y después, bueno, tengo en mi casa menta, estas flores comestibles, el pensamiento también. ¿Sí? Así que le da una vista diferente. Completamente. Sí. Sí, sí, sí. Así que aquí tenemos el trago. Sí. A ver, vamos a probar. Yo hace un montón que no pruebo gin tonic. Ah, es muy rico. ¿No? Sí. No se siente tanto el alcohol. No. No, porque es como que está disfrazado también con el almíbar de la mandarina. Y bueno, y como decimos, todo entra por los ojos. Una buena decoración. Sí, una buena decoración. Y también cuando uno va a probar, también que se siente el aroma. Que se sienta el aroma. Sí. Pero también que no sea tan fuerte, ¿no? Porque por ahí hay gente que le gusta consumir el trago justamente por esto, porque no es tan fuerte. Claro, y lo esencial es que también esté muy frío, fresco. Exactamente. Y esto que dijiste, el tema del hielo, hay gente que se queja del hielo, sí, de la cantidad de hielo. Sí, pero me en realidad pasa, tiene que ver con el trago. Exactamente. Porque este es un trago directo. Sí, preparamos la copa y necesitamos que el hielo sea bastante hielo, ¿sí? Por el grado alcohólico que tiene. Y bueno, necesitamos que el trago esté frío.
Y no es lo mismo tomar un trago caliente, ¿sí? Y esto se lo... para mí es muy bueno, lo esencial es hierro. Completamente. Además, ¿uno cuánto tarda aproximadamente en consumir un trago? ¿De 20 minutos a 40? Claro, más sí. O menos. Además, no es un trago que lo podemos tomar rápido. Exactamente. Para degustar, saborearlo. Para compartir con amigos. Bueno, sí. Tenemos un trago más, sí. Mientras yo sigo degustando. Bueno, acá lo que traje es un trago clásico. Sí, tenemos frutos rojos. Frutos rojos. Bien. Vamos a hacer un clásico, un mojito, pero acá lo vamos a cambiar un poquito, lo vamos a hacer con frutos rojos. Bien. ¿Sí? Bien. Vamos a colocar las hojitas de menta, que también las planté, las tengo en casa, ¿sí? ¿Tenés varios de los ingredientes en casa? Sí. Sí, cada vez creo que va invadiendo más la coctelería en mi casa. Pero es porque y todas las bebidas también, ¿no? También. También. Ya debes estar como cansada ya de tantos tragos, capaz, sí. En algún punto. Pero bueno, es ir mezclando, probando otros sabores, ¿sí? Eso es lo bueno. Vamos a colocar un poquito de limoncito. Limoncito. Exactamente. Yo acá trabajo mucho con almíbar porque cuando estamos en un evento, para trabajar más rápido, me encanta trabajar con almíbar, es mucho más rápido. Se salen varios tragos, ¿sí? Y probamos con el almíbar, ¿por qué? Porque si no tenemos que esperar que se disuelva todo el azúcar. O sea, ahí perdemos tiempo, necesitamos que los tragos salgan rápido. Salgan rápido. Sí. Bueno, de ahí vamos a machacar un poquito, ¿sí? Machacar solamente esto, ¿sí? Es apretar un poquito, no queremos que se rompan las hojitas, ¿sí? Porque si no ya sale un poquito amargo, necesitamos que solamente largues, ¿sí? Su aroma. Bien. Ahí está. ¿Se puede hacer en casa esto, por ejemplo? Sí. Con cosas que tengamos en casa. Sí. ¿Qué utilizaríamos en lugar de esta herramienta, por ejemplo, para machacar? El palo de amasar. El palo de amasar. Exactamente. Tenemos el palo de amasar, por ejemplo, si hacemos un trago cocteleado, no tenemos la coctelera, un tupper con una tapita que esté bien cerradito y lo podemos. O un frasco de mermelada, ponemos ahí, cocteleamos un poquito. Ajá, bien, bien, bien. Listo. Okay. Bien, ya tengo los frutos rojos, la menta y ahora el limón. Y ahora lo que vamos a colocar es un poquito de almíbar. Acá, como digo, yo siempre le coloco un poquito de más de lo que es la medida estándar. ¿Por qué? Porque acá se toma más dulce. Bien. Y vamos en esta oportunidad el hielo en segundo lugar. Sí. Okay. Sí, porque tenemos que mezclar primero, ¿sí? El aroma, la menta. Tenemos que fusionar un poquito todo. Se va ganando rapidez a lo largo del tiempo, o sea, sí. Al principio uno por ahí se demora un poquito más. Sí. Y después ya no, porque ganas cancha, podríamos decir. En, sí, ¿sabes lo que pasa? Que directamente esto yo ya no lo uso. Ah, bien, ya es a ojo. Sí, ya es a ojo y yo uno ya tanto que hace tragos que lo hace a ojo y no hace falta el medidor. Eso se llama Jigger, es un medidor. Yo directamente a ojo. A ojo. Sí, en la licuadora, los tragos. ¿Por qué? Porque uno también lo puede contar con el tiempo. 8 tiempos es la medida de esto, de las 2 onzas. 1, 2, entonces va. Vas contando y... Exactamente. Bien. Bueno, ahí vamos a colocar el ron. El ron. Exactamente. Yo creo que no probé nunca. ¿No? No, no, me parece que no. Sí lo escuché bastante. Mm. Es bebida blanca el ron. Exactamente. Pero no, no. Me gusta porque no tiene mucha cantidad de alcohol y son bastante ricos. Yo acabo de probar el anterior. Uh-huh. Voy a probar este también. Y son bastante ricos. Entonces, uh-huh. Es más saludable para el cuerpo, ¿no? Porque uno muchas veces sale con ganas de festejar entre amigos, pero también llegar a los extremos no está bueno. Siempre beber con moderación más si conducimos. Exactamente. Es directamente no tomar. No tomar. Tener a alguien, destinar un pasajero, un conductor que no tome, ¿sí? Bueno. Completamente.
Y ahí un chorrito de soda. Soda. Exactamente. Listo. Ahora, bien. Sí, lo mezclamos un poquito más. ¿Sí? Y me contabas que hay una superficie que se utiliza, me comentaba recién, sí. Y las barras suelen tener este material en la superficie. Sí, se llama esterilla de goma. Esterilla de goma, sí. Sí. Que es para que los líquidos, ¿sí? ¿Sí? Caigan aquí en la esterilla, el excedente de líquido. Entonces no hace falta, no, es más higiénico. ¿Sí? ¿Todo el tiempo? Sí, nosotros tenemos la barra, toda la superficie con esterilla de goma. Sí, para que todo el líquido caiga ahí y no sea más higiénico y no tenemos que estar por ahí que produzca algún accidente o algo. Claro. ¿Sí? Sí, bueno, sí. Tenemos aquí un penacho de menta, ¿sí? Que vamos, como decimos siempre, a aplaudir para que suelte los aromas. ¿Sí? La veamos un poquito y ahí colocamos. Y también, ¿qué tenemos aquí? El garnish también tenemos, este garnish también, tanto la menta, colocamos ahí, ¿por qué? Porque nosotros, como acá viene incluido el limón, también colocamos el limón. Tenemos la menta, si queremos también le podemos colocar, ¿sí? Los frutos rojos. Y acá bien. Tenemos un mojito de frutos rojos. Un mojito de frutos rojos. Así es. Muy bien, dos tragos entonces tenemos en esta noche, mojito de frutos rojos y gin tonic de mandarina. No es muy convencional el gin tonic de mandarina. Este tal vez sí, a ver, yo voy a probar también. Este tal vez sí, perdón. Ese sí, este no, porque bueno, utilizamos una fruta de estación que es la mandarina. Por ejemplo, si fueran, después podemos hacer de maracuyá. ¿Esto que tiene arriba también le da sabor al trago o es solamente para decorar? Aromático y también sí para decorar. Uh-huh. Muy rico, la verdad. Bueno, quisiera que me comentes, como para ya ir cerrando, ¿en cuánto tiempo aprendiste todo esto o simplemente una vez que realizas un curso es importante en la práctica poder... ¿qué sería? No sé. Creo que es muy relevante para todos, ¿no? Para cualquier cosa que hagamos en la vida, siempre seguir emprendiendo. Sí. En eso y de esa manera ir formándonos, ganando seguridad también, que eso creo sí. Que también es importante. Y vos me hablabas de la medida, exactamente, seguridad, agilidad, fluidez, sí. La medida, ¿no? Eso representa la seguridad que vos tenés sí. Hoy en día como bartender, porque ya no necesitas del medidor, sino que sabés que vos sabés medir a ojo. Sí, eso es la experiencia. Te lleva mucho tiempo, pero es, bueno, te tienen que gustar. Yo, los chicos que trabajan conmigo, los hice perfeccionar, yo también los perfecciono. Y cuando van preparando, entonces yo les voy indicando, mira, esto te falta, esto le falta, esto así, esto. Porque me gusta que ellos también aprendan. Y después, más adelante, ellos están a cargo porque yo tenga que hacer otro, sí, me dedico a otra para cosa. Hacer caer los mitos también. Aprender esto no significa que vas a consumir mucho alcohol en tus clases. No. Recién me contabas, inclusive atrás de cámara, que hay por ahí algunas acciones que realizás para no consumir el alcohol. Sí. ¿No? Justamente porque no es el motivo ni la finalidad por la cual uno decide ser bartender. Exactamente. Es un trabajo, uh-huh. ¿No? Y se valora también esto de ser conscientes qué grado de alcohol consumimos según el momento o el evento en el que estemos. Y además tomarlo todo con mucha responsabilidad, ¿no? Compromiso. Sí, compromiso, responsabilidad es lo que siempre nosotros hacemos... Decimos en todo, también nuestra frase, la responsabilidad, el profesionalismo, ¿sí? Y el compromiso. No solamente con los invitados, con la gente que nos contrata, ¿sí? Y también el alcohol hacia los jóvenes, ¿no? O sea, exactamente. No. Por eso es muy importante también, ¿no? Según los eventos, las familias van realizando ciertas solicitudes, pero también me imagino que vos das algún consejo, como por ejemplo, para los jóvenes esto no... Esto sí, medir sí. Los grados de alcohol, las horas también en las fiestas te deben marcar, por ejemplo, hasta tal hora servimos tal trago sí. Y de ahí en adelante ya pasamos a tragos sin alcohol. Sí, en eso sí, siempre aconsejar cuando me contratan y hay muchos que me dicen, por favor, aconsejame porque yo es la primera vez que hago un cumpleaños, muchos chicos, y bueno, y uno lo va guiando, pues, ¿a través de qué? De la experiencia, ¿sí? Totalmente. De todo lo que... De varios eventos en los que tuvimos, gracias a Dios, presente.
Bueno, de mi parte agradecerte, muy rico los dos tragos. Y nada, los queremos invitar a que se sumen, como decíamos, a contactar a ella para que esté en su fiesta, obviamente. Y a conocer de qué se trata ser un bartender o una bartender, hacer caer los mitos de los cuales estuvimos hablando en el día de hoy, porque es un trabajo más que representa un esfuerzo, un compromiso, responsabilidad, es estar al frente de fiestas y eventos, que pueden ser de noche, de día, de tarde, no importa la hora, la cosa es hacerlo de la mejor manera. Así que bueno, yo de mi parte agradecerte, espero te haya gustado estar aquí. Muchas gracias a usted. Bueno, muchísimas gracias. También le mandamos un saludo a Damián Aldana, que él es quien me generó el contacto con Gabriela Silva, bartender. Bueno, él no pudo estar aquí hoy, lamentablemente, pero le mandamos un saludo porque también es muy importante plantear que a partir de una iniciativa de la Dirección de Turismo y del municipio, nace esto, ¿no? Sí. En nosotros, como producción, de querer conocer qué es un bartender. Y también trabajar sobre todo en general, como te decía, no solamente plantearlo desde la noche como algo, qué sé yo, ligado a la fiesta, sino más bien como un trabajo que es un ingreso económico para muchas personas hoy en día. Y no solamente tener el decir barman, que sea el que vende, el que prepara los boliches, sino tenerlo desde otro punto de vista, sino también el que hace tragos de autor, el que utiliza otras herramientas, otros productos para elaborar un buen trago. No solamente tienen que tener mucho alcohol. Exactamente. ¿Sí? Acá, por ejemplo, estos tragos casi no tienen alcohol. Están riquísimos. Y bueno, valoramos mucho también de ella que utilizas productos regionales, como me decías. Y también que no es solamente un trabajo en escena, en el evento, sino también tiene que ver con lo que haces en casa, lo que preparás. Una preparación, producción, mise en place, todo. Exactamente. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por venir el día de hoy aquí, y hacerme degustar estos tragos. Vamos a mandar saluditos a los que nos están mirando en las redes sociales. Hoy es viernes, muchos están pensando en salir a compartir con amigos. Despedirse de las vacaciones porque ya comenzamos a levantarnos más tempranitos todos. Bueno, nosotros ya venimos levantándonos tempranito estas dos semanas, pero hay gente que durmió hasta las 11 de la mañana, la pasó lindo. Bueno, hoy es el último día, fue el último día de descanso. Ya el lunes se regresa a las jornadas escolares completas. Exactamente. Y lo más importante del día de hoy es el mensaje que estamos brindando, que es acerca del consumo de alcohol, ¿no? No decimos que no consuman, pero siempre con moderación. No consumir alcohol si estás al volante. Los adolescentes y niños no deben consumir alcohol y los adultos tenemos que ser responsables con nuestro consumo en todos los aspectos. Y para eso es importante, si tenés una fiesta, te puedes contactar con ella. Gabriela Silva, bartender, entonces. Tiene su emprendimiento. Ahí teníamos los numeritos que se los dejamos a lo largo del programa y seguramente los vamos a ir dejando también en nuestras redes para que sumen este importante emprendimiento a sus eventos y más allá del consumo o no de alcohol puedan generar un espacio para que la gente comparta, porque las barras son eso también. Exactamente, es compartir. Exactamente. Bueno, esto fue todo entonces en esta noche de viernes. Esto es Full Max en vivo. Estamos en las redes sociales y por el canal 2 de RTV Cable. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes. Tenemos más propuestas, más ideas, más cuestiones para ir conociendo a lo largo de este gran año. La despedimos a ella, Gabriela Silva, entonces, y le agradecemos mucho por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que es muy lindo. Bueno, saluditos a Damián, que bueno, ya en algún momento lo veremos seguramente. Saludos a Damián. Saluditos a Damián, entonces, y nos despedimos. Que tengan una hermosa noche. Adiós. Adiós.